El boliche Jalisco hubo un episodio de violencia con disparos y ayer a la mañana, muy tempranito, a las 7:30 de la mañana, en el pool Don Nadie, un tiroteo contra el bar. La verdad es que los vecinos están agotados de que se conviertan estos 90 metros en una pasarela de hechos delictivos, de violencia, y bueno, lo que estamos pidiendo es que esta semana se pueda plantear en el Consejo Municipal la caducidad definitiva tanto del boliche como del pool, que ya lo hemos clausurado en varias oportunidades en el 2014, estuvo un tiempo importante cerrado y bueno, la idea de ahora es que esta semana podamos tomar esta decisión sobre tablas, ¿no? Ustedes han tenido contacto con referentes del municipio, del órgano de control, han realizado inspecciones, pero no son las suficientes, creen, como para descubrir qué es lo que pasa realmente en estos lugares. Sí, hemos tenido alguna comunicación con el secretario de Control y Convivencia respecto de Jalisco, nos ha manifestado la cantidad de inspecciones que hubo, le hemos hecho el pedido de informe oficialmente como para que lo planteen en un documento oficial al Consejo lo más rápido posible, para que en el caso de poder contar con algunas faltas graves detectadas, ¿qué te digo? Esas faltas graves están, digamos, a la vista, porque Jalisco, por ejemplo, funciona como boliche y es un bar con espectáculos públicos. Y esto la verdad que no tengo ni idea si tiene la habilitación al día, porque nosotros lo habíamos clausurado como durante un año y medio. Y hace ya unos meses que los vecinos nos están denunciando la apertura y este corredor que se establece entre los dos boliches. Así que hacemos el pedido de informe de los dos lugares y el pedido de caducidad de los dos lugares.